¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, buen inicio de semana. Qué gusto saludarlos, 8 de la mañana con 9 minutos, lunes 30 de octubre. Bienvenidos a RG La Deportiva, bienvenidos a la hora de Willy González. Yo soy Edu Torres y estoy con San Mateo Bravo. ¿Cómo anda, figura? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Edu. Contento, ya sabes, ganaron mis vaqueros, sí. Apalearon duro. Golearon. Ganaron mis tigres. ¿Qué más puedo pedir? Sí, un bonito fin de semana. Es correcto, Mateo. Qué bueno que todo bien. ¿Cómo andas, Willy? Muy buenos días. ¿Qué onda? ¿Ya estamos en todo? ¿Ya en todo? ¿Ya estamos en todo? Sí, ¿no? Redes, ¿tú, tele, tú? Radio, aplicación, en todos lados. Listos, listos para platicar porque hay muchísimos, muchísimos temas que hablar. De todo lo que pasó este fin de semana y de lo que viene, porque ya otra vez hay partidos, Mateo, de mitad de semana. Martes otra vez. Martes y miércoles correteados. Pero buena oportunidad para Monterrey otra vez, ¿eh? Sí, porque sí. Todos los que venían atrás perdieron y quedó en la misma posición. El único, bueno, perdió San Luis, sí, pero también a Toluca se va acercando. Sí, pero sigue en buena posición. Sí. Si él gana su partido el martes, está. Perdió Pumas. Perdió Pumas, sí. Perdió San Luis, perdió León, perdió Chivas, sí, perdieron todos. Se quedó Monterrey ahí donde mismo. Así es donde correcto. Mismo ahí. Para no sufrir tanto el baile que le dio el América. Bueno, un baile de 30 minutos, lo podríamos decir. Sí. Pero ya de ahí en Monterrey ya no se pudo levantar como quisiera, ¿no? ¿Cómo viste a Tigres, Mateo? Muy bien. Muy, muy bien. Bien plantado, ¿no? Bien plantado. Bien jugado el partido, esperando a Chivas, que sabía que iba a salir como un huracán los primeros 15 minutos. Me gusta que Siboldi espere y contragolpee. Claro, es lo mejor, sí. Es lo ideal. Sí, sí, sí. Que es algo que tenía que haber hecho Monterrey. Pero, por ejemplo, el Piojo Herrera no contragolpeaba, Tuca no contragolpeaba. Bueno, el Piojo intentó. Intentó. Pero cuando vio que a Guido no le podía quitar las costumbres y volvió a la posesión, nada más que no le salía como el Tuca la posesión. Entonces era una mezcla entre contraatacar y tener la pelota y no le salía nada. A mí sí me encantó, la verdad, Tigres, ¿eh? Sí. Qué velocidad, muy bien Lainez. Porque mira... También es importante, y si ahorita Diego me está escuchando, o si los chismosos que andan ahí alrededor de Diego, quítame los comentarios porque no aportan absolutamente nada los comentarios, por favor. Gracias, muy amable. No me quites este, Ricky, no me quites este gráfico porque es muy importante. En algún momento, cuando Lainez no levantaba la pelota, no centraba bien, no pasaba, no driblaba, no te ponía un pase para gol, no te ponía un gol... Pues lo tuvimos que decir, ¿no, Mateo? Claro. Lo que pasa es que viene una etapa de transición, vamos a decirlo así, sí. Donde él poco a poco fue agarrando la onda, se fue acomodando con el equipo, los jugadores, compañeros, lo empezaron a entender un poquito mejor, y ahí es donde viene el clic, ¿no? Y empieza el despertar de Lainez. Muy bien, Edu, ¿eh? Y necesitaba confianza. Yo creo que ese gol en el Clásico fue fundamental, sí. Para lo que es hoy. Aparte de ahorita decíamos, ¿no? Del colectivo de Tigres. A mí más que bien, jugar mal, me parece que jugaron muy inteligentes. Nunca perdieron la cabeza. Cuando Chivas estaba buscando la presión, pases entre líneas, se mantuvieron estables, recuperaban la pelota y atacaban. Y eso permite que el equipo le esté yendo mejor de buena manera. Y cae cuatro goles también por la contundencia. Pero mira, hay algo muy importante en esa estadística que nos presenta Ricardo Figueroa hoy en controles, el gran Benito Torres, y en la producción está también Roberto Hernández Barocio. Miren, raza. Y lo voy a decir de esta forma. Tómate estas dos pastillas, por favor, bueno, y te vas a poner, pero como caballo, así. Como aquella inyección de Pangavit 50,000. ¡Hijo eso! Es un naranjero como tren, Edu, ¿eh? Tanto así. Miren ustedes, Guadalajara tuvo el 52% la posesión de la pelota y los Tigres tuvieron el 48%. Casi, casi similar. Pero en disparos, las Chivas tuvieron 19 y nosotros 11. De los 19 tiros que tuvo el Guadalajara, Mateo, solo 4 a la portería. Y 3, Nahuel muy bien. 3 atajadas muy buenas. Se conjugan dos cosas, que ellos son muy malos y que Nahuel es muy bueno. Chico, muy bueno. Y del otro lado, Barocio, si no me equivoco, de los 11 disparos, 5 fueron a portería. Y 3 fueron gol, Willy. No, 4, perdóname. ¿Cuatro fueron gol? Solamente uno no cayó en gol. Lo voy a decir en este sentido, y que no haya piel delgadita, que no haya este tema. Mira, es un mensaje, y córtenlo,
y taguen al dueño de las Chivas, que se llama Mauri Vergara, que tengo entendido que es de mi edad aproximadamente. Mauri, yo tengo 33 años en la industria del fútbol. Mateo, ¿cuántos años tienes en la industria del fútbol? 25. Bueno, como jugador, 18. Y luego como comentarista de diferentes televisoras, y luego aquí contigo. No, ya vas para 40. Me falta media hora. Para cumplir los 40. A Mauri, ¿no es posible que sigas manteniendo esa tradición de jugar con mexicanos? Eso no sirve para nada. No sirve, a Mauri. Te lo prometo, a Mauri, de corazón. Yo no te conozco. Tengo un amigo que es muy amigo tuyo, que es Enrique de la Garza, de aquí de Monterrey, Henry, que le mando un fuerte abrazo. Y yo le he dicho infinidad de veces a Enrique de la Garza, preséntame a Mauri Vergara para convencerlo. En esta industria, hoy en este mundo globalizado, ya no puedes enrollarte en esta bandera, en este nacionalismo falso, porque este es el resultado. Te mete cuatro Tigres con la cintura, con la mano en la cintura. Te mete cuatro Tigres en tu casa, con tu estadio lleno. Yo creo que el Guadalajara no merece ser sacudido y tratado así. El otro día el América también le dio una revolcada. Sí. Con mexicanos, las Chivas no van a ningún lado. Ningún lado. Este no es el ejército mexicano, que ahí sí tienen que ir mexicanos. Este no es el Senado de la República, en donde tienen que ir mexicanos. Es un equipo de fútbol, es la industria del fútbol. Y hay otros 17 que compiten con extranjeros. Así es. Quiero pedirte un dato, Edu Torres. Por décadas, las Chivas, si no me equivoco, tienen 12 títulos. Correcto, sí, América tiene 13, sí, uno menos. Dime por décadas, ¿cómo los han ganado? Claro, ahí va. ¿Tú los tienes, Barocio? Ahí voy. Pero la mayor parte la ganaron aproximadamente los 60. Yo aquí los tengo listos. A ver. Mira, en los 50 ganaron... ¿Uno? 56-57, 58-59 y 59-60. El del 60 lo contamos en que... En el 50-50. Okay. Ok, ganaron tres campeonatos en los 50. Okay. Y luego fue 61-62. No, 60-61, uh-huh. 61-62, uh-huh. 63-64, uh-huh. 64-65... 69-70. La okay. Época del campeonísimo. O sí. Sea, ganaron tres campeonatos en los 50, cinco campeonatos en los 60. ¿Cuántos campeonatos ganaron en los 70? Ninguno, Willy. ¿Cuántos campeonatos ganaron en los 80? Uno, el 86-87. ¿Cuántos campeonatos ganaron en los 90? Uno, el 97, verano 97. ¿Cuántos campeonatos ganó en el 2000? Uno, 2006. Y en el 2010 es 1-17. En las últimas cuatro décadas ha ganado uno en cada década. Y porque son torneos cortos, ¿eh? Pasamos de ser 10 torneos a 20 torneos. O sea, cada campeón cada 20 torneos. Sí, Barocio. No va a ningún lado. Esa cosa de ser los mexicanos no va a ninguna parte. Con mucho respeto para los jugadores mexicanos del Guadalajara, pero ustedes necesitan ser complementados con jugadores extranjeros. Yo creo que el dato que tú das, en este mundo globalizado, ya no. Te van a superar por calidad, por experiencia, cuando traen extranjeros de mucha calidad. Compañeros, en pantalla vemos títulos a la fecha desde el 2000, Liga MX, Chivas y Tigres. Chivas tiene dos, apertura 2006, cuando le ganaron a Toluca. Clausura 2017 cuando le ganaron a Tigres. Tigres suma 6. Por eso los cavernícolas de sus aficionados están frustrados. Puedes poner el video en donde todo el estadio estaba cantando poropopo, poropopo, el que nos salte es un tigre. Y la palabra ofensiva que no la puedo decir al aire, porque si la digo, nos dejan de monetizar. De monetizar. Oye, Willy, nada más un tema de lo futbolístico, de lo que decías de los mexicanos. Dime. Yo, partiendo de la realidad de que no usan extranjeros, lo peor es que el último gol, los últimos dos goles son de mexicanos mejores de los que tienes en tu plantilla. O sea, Chivas, cuando fue campeón en los 60, tenía los mejores mexicanos, eran la base de selección. Hoy ni siquiera tienen eso. Ese es el verdadero problema. ¿Sabes por qué no pueden?
por el dinero. Cuesta mucho tener, claro, a los mexicanos. Por supuesto, el tema aquí es que ellos mismos se pusieron ese problema, en los, bueno, cuando lo fundaron, y hoy no habían medido las consecuencias de la globalización del fútbol. Sí, ya, eso. Porque ya ni siquiera tienen a los mejores mexicanos. Amaury Vergara va a pasar a ser un histórico, un presidente histórico, en el momento en el que ponga extranjeros y Guadalajara empiece a ganar campeonatos. Porque ganaron 3, ganaron, de los 12 ganaron 8 en el 50 y 60. Sí. 8 de los 12 en los 50 y 60. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué grandeza estamos hablando? Yo creo que sí pasaría la historia, ¿no? Porque romper la línea o la regla por más de 60 años, olvídate. Por una necesidad. Por una necesidad, de claro. De competir. Sí, de competir. Pero yo creo que no va a pasar, porque sería aceptar que el futbolista mexicano no está bien formado, que el futbolista no mexicano está bien formado. Y no creo que... Para atender un problema necesitas primero darte cuenta de la realidad. Sí, exacto. O sea, sería aceptarlo y no creo que se den ese tiro en el pie. A nivel federación yo creo que no se lo permitirán. Es su equipo, son sus reglas, pero no creo que se lo permitirán. ¿Quién no se lo permitirá? Pero es una regla. Es una regla. Sí, sí se lo permiten. ¿Por qué? Claro. Pero es una regla. Es una regla interna. Le rogarían que no lo haga. A Mauri, no lo hagas porque nos vamos a dar un balazo en el pie. Nico Ibáñez es el suplente del centro delantero de los Tigres. André. Bueno, Nico Ibáñez les dio una paliza él solo. Sí. Él solo, él solito. ¿Viste las estadísticas de Nico Ibáñez? Sí, cómo no. Fueron 2 tiros a gol, 2 goles, 1 asistencia, 3 pases claves, creó oportunidades de gol. Fue un delantero completísimo. Van los aficionados de los Tigres, intentaron ir, Samuel y los Libres y Locos. Samuel ya sabe que está prohibido ir al estadio. Ahí va Samuel con toda la bola de Libres y Locos, que por cierto, a mí me dan pánico. Vi una foto de Samuel en su Twitter, están parados así, uno con un sombrero así de cazuela, otro con lentes, shorts, bufandas, todos sacando el pecho, los ves a todos, te voy a decir una cosa, Mateo, te los encuentras en un callejón oscuro y a 10 metros le avientas la cartera, ven, vámonos. Tienen cara de delincuentes todos. No sé si sean delincuentes, pero la cara no les ayuda. No sé si algún día hayan cometido algún ilícito, pero la cara no les ayuda. Ahí van, cuando ya sabe Samuel, mi querido Samuel Reyes, sabe que está prohibido ir una barra, ir para allá. Pues ahí va. No lo dejaron entrar, para empezar. Perdieron el dinero del viaje, perdieron el dinero del boleto, perdieron el dinero, no sé si del hotel, no sé si hagan hotel o no hagan hotel. La comida, todo, ¿no? La comida. Perdieron todo el dinero. Y aparte de que perdieron todo el dinero, los emboscaron. ¿Sí viste cómo los emboscaron los hombres de las Chivas? Sí. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué a veces sí y por qué a veces no? ¿Por qué a veces Libres y Locos sí puede viajar? ¿Y por qué a veces no? ¿Por qué en el Volcán pudo entrar Rayados y por qué ahora no pudo entrar Tigres? O sea, hay una falta de control total en la liga. Las imágenes cuando los Tigres no pudieron entrar al Estadio del Jalisco. Hay una imagen, Barocio, cuando están en la camioneta que ya se van en la noche y los emboscan los zombies. Yeah. Y era una patrulla. Soy Gollum. Y viene Gollum 1, Gollum 2. Los zombies. Esa gente de la Chiva son unos zombies. Zombies vivientes, Dead Men Walking. Son zombies de Zombilandia, Cannibal Park. Otra vez. Y nadie los puede controlar. Antes de irme a corte comercial, porque tenemos que ir a corte comercial, pon el video en donde están saltando. Poropopo, poropopo. El que no salte es un tigre. Madre. Mira, iban los aficionados de Tigres, se lo platicamos también a la gente, iban en una patrulla y ahí mismo fue donde los emboscaron. En la patrulla. Súbele, súbele, súbele. Todo el estadio, lleno el estadio. A mí me, en el último partido, Tigres contra Chivas, en ese mismo estadio, me tiraron una piedra, me abrieron aquí la nuca, me bañaron con
cerveza, me intentaron golpear en el baño. Es gente desadaptada. Es, mira, ya no sé quién es más desadaptado. Si los aficionados de las Chivas o los aficionados de Checo Pérez. Ayer en la Fórmula 1, raza, en donde en la Fórmula 1 estás hablando que es un nivel de gente que gasta 50,000 pesos por ir a ver a Checo Pérez. A las 12 del día, sin haberse chupado ni una cheve, nada, se agarraron a moquetes en la tribuna. Porque había dos pelados que traían la camisa de Ferrari y había dos pelados que traían la camisa de Checo Pérez. Como el de Ferrari le cerró el camino a Checo Pérez y Checo Pérez duró más tiempo el Monterrey con la portería en cero que Checo Pérez en la pista. Literal, Monterrey duró 1 minuto o 57 segundos, Checo Pérez duró 17 segundos. A ver, explíquenme esto. ¿Qué le está pasando a la sociedad para que en una carrera de Fórmula 1 aficionados de Ferrari se agarren a moquetes contra los aficionados de Red Bull? Híjole, yo no sé si sea la primera vez que en un espectáculo así se dan este tipo de situaciones. Es absurdo. En cualquier escenario, ¿no? Cualquier escenario es absurdo que se peleen. Porque cuando se pelean en Sultanes me echan la culpa a mí. Ajá. Se han peleado dos veces en Sultanes y vienen y me piden. Todo me escriben. Todo el mundo me escribe. ¡Ah, no puede ser! Ambiente familiar. ¿Y ahí qué? Y luego te vas a las Chivas. ¡Por a popo! ¡Los Tigres, man! Y luego ves a los zombies atacar en una patrulla a los Líderes y Locos. A ver, no, esperen. Si usted no puede controlarse, si usted no puede controlar su temperamento, déjeme le digo una cosa. Usted tiene un problema. Si usted se anda peleando moquetazos en la calle, usted tiene un problema. Vamos a la pausa, Benito. Regresamos. ¿Cuánto dura? A su máquina. Tu Realidad de Futuro, Master Yuyo y tú este. Muy bien. Los fantasmas grises. Perfecto. Okay. Muy bien. Ahora sí. ¿Quieres leer comentarios para entrar a...? No, la verdad no. Vamos a aprovechar el tiempo para tocar algún tema. ¿No? Sí, es que yo ya no leo ningún comentario. Sí. Porque no aportan. Nada, por agresividad. Otro día lo leemos. Hoy no. Sí, pues son parte de... Si usted es uno de los que escribe agresiones, burlas, bullying, faltas de respeto, usted tiene un problema. Estoy de acuerdo. O son niños. Muchas veces son niños, Willy. ¿Cómo? Hace poquito me tocó que me estaban faltando el respeto y entré al perfil y era una persona de 14, 15 años que no medía las consecuencias de lo que está diciendo. Sí, exactamente. O sea, no medía las consecuencias, les dan risa o lo suben a grupos ahí, toman screenshots. Miren lo que le dije hoy. Pero hay gente adulta, Willy, que te escribe lo mismo, sí. Peor. Sí. Falta de educación, ¿no? Yo no puedo entender cómo te puedes agarrar golpes en una carrera de Fórmula 1, Mateo. No, fíjate, me llamó la atención del pleito. A ver. El de rojo lo agarra de la greña al otro y le empieza a dar moquetazos. Y se ve que pelea con los ojos cerrados. Te voy a decir por qué. Porque cuando ya los de seguridad o los separan, él sigue tirando golpes, no está viendo a nadie, está así... ¿Cuál, Mateo? A ver, ¿cuál? Ese de rojo, mira, ahorita va, uno agarra de la greña al otro, mira. Ahí lo agarra ese, de la greña. Ese, mira, lo agarra. Ese de la greña. le pega, y luego se lo quitan y sigue tirando golpes al aire, mira. Mira, ya no está y sigue tirando golpes. Por eso te digo que es bueno para pelear con los ojos cerrados. Pero, ¿cómo? ¿Cuál sería el motivo que te pelees en una carrera de la Fórmula 1? No sé si la frustración de que pagaste tanto dinero para ver a alguien y no participó en lo que querías. No sé si, oye, ese era mi lugar y te sentaste. Cualquier detalle cuando la tensión es tan alta puede desentonar ese tipo de cosas. Bueno, o sea, ¿tú qué le entiendes a la Fórmula 1?
poco y nada, Willy, pero desconozco si haya venta de alcohol, desconozco. No, no hay. No hay razón, o sea, ni siquiera hubo polémica, pues, la carrera duró 17 segundos. Eran 12 del día, ¿eh? Lo interesante era el Checo Pérez y duró menos de un minuto. Y se enojaron por eso, o sea, el pleito es por eso, porque duró 17 segundos. Probablemente que la frustración, la molestia, o no sé si era gente que ya se conocía, traía algún problema de antes. Es que sí es difícil entender, ¿no? En el fútbol a veces entiendes lo que pasa, ¿no? Es que venía la barra contraria, me hicieron de pleito, le respondí, pero aquí, no creo que en la Fórmula 1 haya barras o... Imagínate. No, pero lo que dice Willy tiene razón, pagas 50, 60 mil por entrar y te dura 20 segundos el show. Te frustra, bueno, pero, te o sea, frustra. Pero la carrera sí se jugó, ¿no? Bueno, sí, o pero ellos iban por Checo. Y acabaron el minuto 90, acabaron todo, pero lo que pasa es que el Checo Pérez, nuestro piloto, que tiene un gran mérito estar en la Fórmula 1, pues solo son 20 asientos. Imagínate que solo hay 20 pelados en el mundo que pueden sentarse en ese carro. Y hay dos formas de sentarse en los carros, ¿sí sabes, verdad? No. Una es que tu papá tenga un chorro de lana y que tu papá te siente ahí, a pesar de que seas muy malo. Hubo un ruso, un güero, que el papá Putin. Yo no sé por él, mijo. El siéntese. Señor era... No, amigo de Putin. Ah, ok, perdón. Qué bien la conversación. Amigo de Putin y el señor, el dueño, fíjate, de la empresa más grande de fertilizantes de Rusia. Fue y le compró un asiento al hijo. O sea, vas a una escudería y dices, quiero que mi hijo sea, y pagas un patrocinio o algo y lo ponen a él. Ah, 50 millones de dólares y okay. Siéntate, hijo. Y el hijo era malísimo. No. Lucho Ibarra le ganaba al hijo, imagínate. Eso que Lucho chocó aquí en el estacionamiento. Sí, dos veces. No pudo con un muro. No pudo con un muro, Lucho Ibarra. Yo por eso mejor no me meto ahí. Oye, y la segunda forma de que ganes un asiento es que seas muy bueno. Uh-huh. Como el caso de Lewis Hamilton o de Verstappen. El caso de Checo Pérez es muy bueno. ¿Y dónde tienes que ser bueno? O sea, ¿hay otras ligas? Sí, haz de cuenta, juegas primero en quinta. En quinta es go-karts. Ah, okay. Y luego sigue cuarta, que es Fórmula D. Ah, y luego ya. La Fórmula C. Y luego la Fórmula A, luego la Triple A. Y luego ya subes a grandes ligas. Ah, ok, vas ascendiendo. Ya. Sí o no, hay todo en las ligas abajo. Todo un proceso, ¿no? Sí, de formación hasta que llegas a primera división. Hasta que asciendes. Así okay. Es. Muy bien. Marcelito Flores, ¿qué te pareció? Muy bien. Se nota confiado desde el clásico en Estados Unidos, que se aventó un partidazo, el clásico amistoso de Houston, y ahora intenta dos veces tirar. Una fue un atajadón del Guacho y otro un golazo. Tiene la confianza y creo que se puede convertir en México en el futbolista que mejor entre de cambio para los últimos 15, 20 minutos. No lo veo de titular todavía, pero la dinámica que tiene, el encare, el atrevimiento son perfectos para cerrar partidos. Sí, es un gran jugador. Ha venido agarrando confianza también, porque tiene poquitos partidos, pero juega muy bien, la verdad. Y se tiene mucha confianza al intentar cabezazos o disparos directos, que no le salen de repente, pero finalmente le salió el gol, y eso le va a venir súper bien. Porque creo que normalmente un futbolista en ese tiro que hace el del gol, o sea, el segundo tiro, normalmente le intenta recepcionar o le intenta recentrar, o sea, no se atreven a pegarle. Pero yo creo que Marcelo tiene toda la confianza de la directiva primero, de confiamos en ti, apostamos por ti, te compramos, no es que fui a buscar un préstamo y préstame los 6 meses, no, confiamos en ti. No fui a traer un extranjero de 10 millones de dólares porque confío en ti. Y tiene la confianza de pegar la portería, que a veces es una cosa que parece que el jugador no tiene. Yo me acuerdo ahorita que platicabas, Willy, de Lainez cuando ni siquiera levantaba la pelota. Me acuerdo que había muchas veces que a Lainez le tocaban el balón y tenía para encarar. Y como que mejor dice, no, mejor voy con Chuy Garza para atrás. No, mejor deja, voy con Gorrerán. Y hoy ya los ves encarando, ya los ves atreviéndose, y es una diferencia abismal. Lo que pasa es que Marcelo trae una formación diferente. Claro. Viene de un país diferente que juegan a un muy alto nivel, sí. Y que sabe enfrentar, confrontar, entonces eso le vale mucho a él. Encarar, Mateo. Sí, encara muy bien, y estando joven, o sea. ¿Cuántos jugadores en México mexicanos encaran? No, hombre, bien poquitos. Chucky Lozano. El Chucky. Antuna,
de regreso en radio, señores. El Piojo Alvarado. El Tecatito encaraba. Encaraba. De repente se le acabaron ya las piernas. Oye, de repente Quiñones, de Tigres que encaran. Pero mexicanos. O sea, mexicanos, muy poquito. El Tecatito nada más nos movió la patita contra el León, ¿verdad? Una jugadilla, ¿no? Y son se acabó. O sea, es un buen futbolista, es bueno, es un buen jugador. Pero ahorita está en un nivel pues, muy malo, muy bajo. Ay, quieren que no viene de una lesión, no lo quieren decir abierto. Pues viene de una lesión. Es un veterano, yo sé, pero, Willy, dije. No tiene 35 años, tiene 30. O sea, hace 4 meses estaba compitiendo en la mejor liga del mundo. ¿Está bien físicamente? Para la Liga Mexicana puede ser. Tiene lesiones graves en su carrera. O sea, no está al 100 tampoco. Pero no creo que la directiva haya tomado una decisión así, no estando bien físicamente. Era un buen proyecto, ¿eh? Sí, y sigue siendo un buen proyecto. No tiene ni 15 partidos con el club. Nada más que. ¿Tú crees que haya sido mejor proyecto Lainez y Marcelo Flores que Canales y Tecatito? Es que Tigres venía de ser campeón y de tener todo estable. Y Monterrey tenía la presión encima. O sea, no podías contratar igual que Tigres. Yo creo que si Tigres no era campeón, no fichaban así. Barocio, qué paliza nos dio el América, ¿eh? Desde el minuto uno, Willy. Desde el minuto uno y el partido terminó a los 30 minutos, cuando cayó el tercer gol del América. Gracias a Dios terminó cuando el América metió el tercer gol. Ahí se acabó el partido. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vámonos a dormir y ya, listo. Yo te quiero dar una opinión como ex jugador profesional. Dime. Si tú eres entrenador del Monterrey, ya conoces a tu equipo. Fuiste entrenador del América 2 o 3 temporadas, no sé. Ya conoces al rival, que viene de superlíder, viene de meter 32 goles. ¿Cómo le vas a jugar abierto, por favor? ¿Cómo? ¿Con línea de 3? ¿En 2 pelotazos te mataron? En pantalla las estadísticas, y lo que más llama la atención es que el América tuvo 100% de efectividad en tiros a gol. Edu. Monterrey solamente un tiro a la portería. Sí, 3 tiros a gol y 3 goles. Yo espero que dentro del Monterrey no se queden con eso, porque a veces es el comentario más simplista de los entrenadores. No, pues nos tiraron una vez y fue gol. Y creo que ahí es donde es peor. Es que, a ver, el equipo rival ni siquiera se tuvo que esforzar tanto para meterte un gol. Y lo dices como algo positivo, como algo bueno. Pero fue un error táctico del entrenador, Edu. Métele 4-4-2, aguántalos, pero, y contragolpéalos, y ya lo conoces. Pero Mateo, mira. Por favor, hombre. Pero Mateo, estoy de acuerdo contigo. Eso no es de sabio. Estoy de acuerdo con lo que dices. Pero también hay que considerar que para el minuto 1 ibas perdiendo, y para el 18 tenías un jugador menos, y para el 19 ya ibas 2-0 abajo. Ahí, en 18 minutos, yo no creo que haya sido un tema de sistema. Yo creo que sí. En esa parte que tengo en el minuto 1, no creo que ni con línea de 5 hubieras tapado ese pase. Vamos, no, pero te puedes recuperar más fácilmente de 1 con línea de 4 y contragolpea a 2-0. Estoy liquidado. Vamos a liquidar ya la polémica de lo de Brian Rodríguez y Jesús Gallardo. La vamos a liquidar ya, ¿verdad? Es una cosa normal eso. Pisó la bola, fútbol, se resbala. El otro hace un movimiento hacia atrás que también se resbala. No hay mala intención de Gallardo de lesionarlo, de fracturarlo. Yo no creo que haya tenido la intención de destrozarle la rodilla. Sí, definitivamente no. Pero sí creo que tiene la intención de tumbarlo así, y sí debe haber una investigación. Y yo te voy a decir una cosa, para descartar. ¿Descartar qué? Que efectivamente haya sido intencional. O a lo mejor te voy a decir una cosa. ¿Cómo? ¿Y te vas a meter a la cabeza de Gallardo o qué? No, te voy a decir una cosa. No, yo creo que tú estás hablando de una intención. Sí, yo estoy hablando de una intención, la intención de irlo a lesionar. A ver, pero ahí te va. ¿Tú ves que en algún momento él tiene la intención de pegarle? No, de pegarle no, de sujetarlo y traérselo con él, sí, como pasan muchísimas faltas normales. Pero Gallardo no es un peleador de MMA. No, ni de lucha grecorromana. No. Yo lo sé. A ver. Gallardo por abajo le intenta sacar una vez la bola, no le puede sacar la bola, uh-huh, y luego pisa el balón Gallardo y siempre está por la parte de afuera. Siempre está por la parte de afuera del jugador, sí. Tan así que la cadera no hace contacto con Brian Rodríguez, la pierna de Gallardo no hace contacto con Brian Rodríguez, la espinilla y la pierna, ni el pie hace contacto con Brian Rodríguez. El brazo sí, el brazo es el que se lo trae. ¿Para qué? Sí. Yo creo que para tumbarlo y que caiga encima de él, una faltita y listo, se acabó. Yo creo que Gallardo no dimensionó lo que iba a pasar. No, la lesión no es intencional. Porque claro, Brian mete la pierna izquierda por supuesto abajo. Y aparte no piensa, lo voy a jalar para destrozar la rodilla. No, lo jaló para marcar una faltita. El tema aquí es que si realmente hubo esas amenazas de te voy a romper,
Bueno, van a tener que preguntar. Que comprueben primero. Claro. No pueden. No pueden. México es el país en donde primero eres culpable. Y te voy a decir algo, ¿eh? Hace 40 años. Tú eres culpable. Y luego vamos a ir a hace 40 y años. Y investigamos. Fíjate lo que te voy a decir. Hace 40 años había un entrenador, hubo, que él sí decía, ¡ey, reviéntalo! Es que, ¡reviéntalo! ¡Métele! O sea, no él, varios. Oye, es la primera... O sea, es la primer... y esto es una faltita y ya todos andan ahí. Brian Rodríguez, que... Yo no sé qué les está pasando. Se volvieron loquitos todos. Si seguís pisándola, te voy a romper. Si seguís dando taco o enganchando o haciendo lo que estaba haciendo, que era solamente jugar al fútbol, me iba a pegar una patada y así fue. Quisiera que tomen medidas que se tengan que tomar. Bueno, Brian, muy bien. Eso es lo que tú dices. Pero Gallardo dice lo contrario. Sí. Gallardo dice que está echando mentiras Brian Rodríguez. Correcto. Que eso no le dijo. Y en la parte final, que se tomen las medidas que se tengan que tomar, o van a ser contra Gallardo o contra Brian por hacer esas declaraciones. Ayer Jonathan Dos Santos le llamó por teléfono a Gallardo para pedirle una disculpa. Este es Gallardo. Dice así, primero, lamento profundamente la lesión. He intentado comunicarme por mensaje y teléfono y no me contesta este pelado. También quiero agregar que nunca tuvo la intención de lastimarlo, ¿eh? Soy un jugador que disfruta mucho estar en la cancha. Por eso niego completamente las acusaciones que se me han hecho respecto a la intención de lastimarlo y lamento las declaraciones que se hicieron sobre mí al final del partido. Lamentablemente he sido objeto por amenazas, por redes, tanto yo como mi familia, lo cual espero que no pase a mayores. Reconozco y agradezco a Jonathan Dos Santos, que se acercó conmigo en las últimas horas para disculparse. Estimo mucho a Jonah por todos los momentos que hemos compartido y aprovechó para decirle tal cual lo que siento. Finalmente repito que lo principal es la pronta recuperación de Brian y que lo volvemos a ver en la cancha. Jesús Gallardo. Muy bien, está bien. Baños dice que Peter Talamaque, el asistente del Tano, él dice, es que son puras cosas. Yo digo, tú dices. Mi palabra contra tu palabra. No. Pruebas. ¿Dónde está la prueba en la que Peter Talamaque mandó y ordenar, le ordenó a los jugadores de Monterrey que quebraran a los del América? ¿Dónde? No existe. ¿Dónde está la prueba en la que Gallardo amenaza de romper a Brian Rodríguez? No, de eso no va a haber prueba, porque los jugadores no traen micrófonos ni nada de eso. Bueno, entonces, yo llego y te acuso a ti. Oye, tú, qué trailero. ¿Qué pasó? Yo ni sé manejar trailer. Qué mal se vio Lichnowsky en la entrevista con Ricardo Peláez. Lo más bajo que yo he visto de un ser humano. Deja que me lo encuentre yo a ese señor. Todas las mentiras que dijo de nosotros. Dijo que yo les ordené a ustedes que todos en campaña en multimedios criticáramos a Lichnowsky porque nos dijo mitómanos. ¿Yo te di una instrucción? No. ¿Te di una instrucción? No, claro que no, Willy. Hubiera sido una pérdida de tiempo. Está bien loco este cuate, sí. Pero bien chisqueado está, no, ese Lichnowsky. Y me imagino que hay personas diciéndole eso, comentándole eso. Porque también dijo, sí, nosotros abrimos Twitch y ellos lo abrieron después. No es cierto que tenemos un montón con el Twitch de Regla Deportiva. Sí, está bien cucu ese cuate, pero cucu. No, yo soy cristiano. Ah, pero mitómanos. Pelí. Juzgando medio mundo, ¿verdad? Sí, juzgándome. Sí, no. Ese, acuérdate que Lichnowsky come santos y caga diablos. Asociados Web está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis y Fuentes? ¿Cómo te va? Buenos días, Willy. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿qué es Asociados Web? Así es, pues mira... para todos aquellos que tienen negocio, empresa y quieren aumentar sus ventas, que realmente es lo que todos buscamos, debes de tener tu página de internet. Nosotros te ayudamos desde la primera visita, es decir, comprando tu dominio, generando cuentas de correo, dependiendo si tu negocio presta algún tipo de servicio, puede ser una página informativa, puede ser un catálogo si tienes ya productos, puede ser un catálogo electrónico, una tienda virtual. Donde puedas vender y cobrar a través de tu página web. Siempre lo he dicho, tener una página pero bien diseñada, bien desarrollada y bien posicionada en los buscadores es tener un vendedor las 24 horas. Marca al 81 40 40 31 19, 81 40 40 31 19, y siempre precio especial para la gente RG690. Una página informativa normalmente, Willy, está entre 10 y 12 mil pesos. 5,900, este es el precio que ofrecemos para que puedas diseñar o rediseñar tu página informativa. Das la mitad y al final el resto. 5,900, marcando al 81 40 40
3119 o nos pueden buscar en la página que es asociadosweb.net. ¿Cuántos años tienes en el mercado, Luis? Más de 15 años. ¿Y hay gente de Estados Unidos que te marca? Gracias al RG nos marcan y se puede hacer el proyecto sin ningún problema, aunque estén en Estados Unidos o en cualquier parte de la República. Compramos dominio, generamos cuentas de correo el mismo día y la página ya en un par de semanas presentamos un 70, un 80% de avance hasta que queden conformes. ¿Promoción y teléfono? La promoción es diseño, rediseño y página informativa de 10, 12 mil pesos en promedio a 5,900. Marquen al 81 40 40 3119. Gracias por estar con nosotros, nuestros grandes amigos de Asociados Web. Atención, amigo Radio Escucha, ¿quieres casa nueva? Conoce todas las opciones que Hogar Futuro tiene para ti. Fraccionamientos en García, Escobedo, Juárez, Apodaca, Pesquería, Cadereyta, Salinas Victoria, Ciénega de Flores y El Carmen Nuevo León. Contamos con áreas verdes, juegos infantiles, cancha deportiva, ejercitadores, cercas de escuelas, transporte público, centros comerciales. Adquiere tu propia casa de una a tres plantas con dos o tres recámaras. Aceptamos todo tipo de créditos y si no alcanzas, nosotros te ayudamos. Contamos con bonos y financiamientos flexibles para que adquirir tu hogar futuro sea todavía más sencillo. Infórmate sobre nuestra variedad de opciones en www.hogarfuturo.com.mx o escríbenos por WhatsApp al 81-8680-0069. Con gusto te compartiremos más información. Te ayudamos a revisar tu monto de crédito y a conseguir tu nueva casa. De nueva cuenta, 81-8680-0069. No dejes pasar esta oportunidad de tener tu propia casa con Hogar Futuro. Desarrollo socialmente responsable. Y los invitamos a registrarse en caliente.mx y reciban 1,000 pesos de regalo. Arma tu parlay de dos selecciones con los mejores partidos de los playoffs de hoy en la MLS. Iniciamos pronosticando un triunfo de Orlando sobre Nashville. Y en otro encuentro, Seattle Sounders vence a Dallas. No lo pienses más. Si apuestas tus 1,000 pesos, cobrarías 3,540 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. En Oxxo Gas gana más rendimiento, más servicios y hasta gasolina gratis en cada carga. Acumula tus puntos con Spin Premia en Oxxo Gas y gana en cada carga. Con Oxxo Gas, carga más, recibe más. Oxxo Gas, vamos juntos. Y los fantasmas grises se enfrentan a Algodoneros de Guasave este viernes 3 de noviembre en punto de las 7:30 de la tarde, sábado 4 y domingo 5 de noviembre a las 5 de la tarde en el Estadio Móvil Super. Disfruta del ambiente de fiesta en la Terraza Sultán después del juego con los grupos Con Todo, Los Sementales de Nuevo León y Pit Castillo. Adquiere tus boletos a solo 100 pesos en boletomóvil.com o ingresa a nuestras redes sociales y pendiente de más promociones. Recuerda que la reserva del lugar de estacionamiento se realiza exclusivamente en línea, así que ingresa a nuestra web sultanes.com.mx y compra tu estacionamiento en Parkit y asegura tu lugar, porque en Monterrey todos somos sultanes. ¿Estás listo para llevar tu rendimiento deportivo al siguiente nivel? No dejes que la deshidratación te impida cumplir tus metas. Yuyo te acompaña en todos tus entrenamientos al mantenerte hidratado con sus electrolitos en polvos de sabores mora, azul, uva, anaranjada y Jamaica con cero azúcar y cero calorías. Desde solo 7 pesos el sobre los puedes encontrar en Soriana, Farmacias Benavides, HEB, 7-Eleven, City Club, Casa Ley, Farmacias ABC y Amazon. Descubre cómo Yuyo te puede ayudar a alcanzar tus objetivos con cada trago, porque hidratado no te rajas. Pausa, volvemos. Listo, ya andamos acá en el Facebook y en el YouTube. ¿Cuánto dura el corte? 4. Ah, 4 minutitos. Sí, chiquito. ¿Qué estábamos? Aquí con estábamos con... Lo de Lichnowsky. Que de hecho, ahí está en pantalla. A ver, ¿qué dijo? Al otro día sale todo el canal, hay un video, sale el jefe de ellos hace salir a todo el canal, como 12 periodistas. Algunos que yo ni conocía, ni sabía. Y yo solo dije por una persona, y se ve que este señor hizo salir a todos a desfilar un desfile. Yo me mataba la risa. ¿Cómo salían? Igor, yo no soy un mitómano. Yo soy periodista. No sé qué. Igor, yo no sé. Cada uno, pero... Oye, sí. Yo solo dije una verdad que me parece. Y en el equipo no te dijeron nada, porque como quien te estás distrayendo. No. Pues por eso te corrieron, güey.
Y ahí no dijo nada. ¿Verdad, Marocio? Eso lo corrieron. Sí, mira, faltaba un extranjero y Tigres prefería jugar con un extranjero menos que darlo de alta. Ricardo Peláez lo madreó. Pues sí. Oye, ya todo esto, ¿no te distraía todas las onceras que estabas haciendo? Y Peláez como directivo, ¿verdad? Porque se da cuenta de lo que le puede afectar a un futbolista. Sí. O sea, ¿qué andabas haciendo tú peleándote con un medio de comunicación? ¿Cómo por qué? Y por nada, la verdad. O sea, por una cosa X, intrascendente. Porque es mala leche, es mala persona. Sí, sí, sí. Yo lo que le digo a Lichnowsky nada más es, a ver, Lichnowsky, cuando me viste en Fuerza Regi, me viste de frente. Tagué en este video y póngaselo a Lichnowsky. ¿Por qué cuando me viste en Fuerza Regi y estábamos sentados de frente, por qué no te me acercaste a decirme nada? ¿Por qué cuando nos encontramos en Palacio de Hierro no me dijiste nada? ¿Por qué eres tan sacatón para utilizar el Twitch y ahora Ricardo Peláez para mandarme mensajes? Cuando me veas, ven. ¿O qué? ¿Le sacas o qué? Ven. Es que cuando hay una discrepancia, pues lo más fácil es platicar. Claro. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en esto. Hasta ahí, ya. Que venga. Una disculpa, chao, vámonos, cada quien a lo suyo. No, no tengo por qué pedirle disculpa porque... No, él es el que se ha equivocado muchas veces. Pero conmigo nunca se metió. Te agredió a ti. Y te agredió a ti. A ustedes dos los agredió. Sí. Y nunca le contestamos. Nunca. Pero también se tenía que hacer notar de alguna forma. Sí, si en la cancha no podía, tenía que hacer algo, ¿no? Sí, porque aquí fue... Hacer lo que sea el Agüero o algo. Aquí fue intrascendente. Por cierto, al final del partido ya ves que nos dan entrevistas en Rayados. Ahora fue ocasión de Fidalgo, quien habló al final del partido del Club América. Uh-huh. Y se intentó hablar con Lichnowsky, el cual se negó. Se negó. Dices, multimedios, quiero hablar contigo. ¡No! Es bien Zacatecas, mi compadre. ¿Mande? El chileno le dijo. Fue el chileno el que lo buscó, estaba Felipe chileno, fue su compatriota el que lo busca y se negó el jugador del América. Bien Zacatecas, muy bravito acá. Pero vamos a dialogar, a ver, ¿cuál es el problema que tienes con nosotros? Ya, listo. Siguiente, expulsión de Maxi, ¿qué te pareció? Totalmente correcta, creo que Maxi se da cuenta desde que le pega, le hace el gesto como que, híjole, ya la regué, totalmente fuera de lugar. No me imaginaba un capitán haciendo eso al minuto 18. Una expulsión tonta. Totalmente innecesaria. Y pues ahí está el hombre renovado. Otra vez, que no está renovado. No está renovado. No, ¿quién les dijo esa mentira? Yo leí la nota, ¿no? ¿En dónde? Pues... ¿En dónde? En Twitter. Pues, quien la haya escrito es un mentiroso. Maxi Mesa no está renovado. De nueva cuenta, lo voy a decir por enésima ocasión. Maxi Mesa no está renovado. Una cosa es que ya hayan dicho las dos partes, estoy de acuerdo, sí, y estoy de acuerdo. Falta firmar. Obviamente, hijo. No han firmado. El día en que firme, yo les voy a decir, ya está firmado el acuerdo de renovación. Pero mientras que el Maxi no firme el papel, no está renovado. ¿Qué parte no entendemos de eso? Pues que tiene que haber una firma. Sí. Algo oficial. Ahora ya lo entendí. Pero volviendo al tema de la expulsión, firmar, ¿una ¿verdad? Expulsión tonta? Entonces, ¿yo qué voy a saber si va a firmar o no va a firmar? Una expulsión de lo más absurdo que te puedo. ¿En qué cancha? ¿A qué altura de la cancha? De regreso, o sea, en radio, señores. ¿Te fuera a meter un gol? Bueno, fuera el área, ok, pero... Te voy a decir una cosa. ¿Qué mal se está viendo el América? ¿Pero qué mal se está viendo el América? Esta cosa que Baños fue al vestidor... No se intentó meter Baños al vestidor del América. No, no, no. Pero sí estaba ahí afuera. Donde coinciden los dos equipos, ¿no? Pero lo que pasa es que a lo mejor el público no lo sabe. Los vestidores, por una extraña razón de quien diseñó el estadio, un científico, Arquímedes lo diseñó, el padre de la ingeniería, puso la puerta del vestidor una enfrente del otro. Ese mismo pelado que diseñó el estadio,
es el que hizo esta cazuela. Que no se dio cuenta que al estadio no le entra sol y no le entra oxígeno al pasto. Sí, la orientación no es la adecuada. La orientación del estadio está al revés. ¿Qué es lo que le pasa al de Toluca? Toda la franja por el extremo derecho o izquierdo, como se quiera ver, el pasto siempre, toda la vida ha sido malísimo porque no le pega el sol. Entonces, Arquímedes diseñó que una puerta del vestidor esté enfrente de la otra. Es como si pones tú a los luchadores, a los rudos de un lado y a los técnicos del otro. Baños estaba ahí, afuera del vestidor del Monterrey, esperando que saliera Peter Talamaque y que esperara que saliera Jesús Gallardo. De hecho, cuando se da cuenta que Andrés Boy, mi compadre, que le manda un fuerte abrazo, está grabando con su celular, un pelado de negro que está con Baños le dice: Baños, dile a Andrés que apague el teléfono. Y está también Jonathan Dos Santos ahí. Luego una señorita le dice a mi compadre que ahí viene, mira, que te vaya, que no grabes. Este es amigo mío, él es amigo mío, el de bigote, de la gorra azul, es amigo mío él. Voltea con Andrés y le dice: Andrés, que no grabes. ¿Quién es? Pero con mucho respeto lo digo, pero ¿quién es Santiago Baños para andar diciendo quién puede grabar y quién no puede grabar? Te pregunto. No, nadie. Hay plena libertad para grabar. Yo puedo grabar lo que yo quiera. ¿Es ilegal grabar o qué? Sí. ¿Mm? Sí, ahí se equivoca. Yo creo que ya estaba poniendo nervioso Baños y... Baños está caliente. Sí. Baños está caliente. Y Jonathan Dos Santos estaba caliente. Pero yo creo que nunca vieron la jugada, ¿eh? Me da la sensación de que no vieron la jugada. O puede... Es que con esa jugada pasa una cosa. Yo no había pensado que era intencional hasta que creo que a mucha gente le pasó lo mismo. O sea, la ves y no te das cuenta. Ah, Gallardo lo quiso lesionar. Uh-huh. Porque no se ve que haya una intención clara. Uh-huh. El tema aquí es que a partir de esas declaraciones que salen como a la 1:00 a.m, mucha gente empezó a... sí, cierto, sí lo intentó. Yo creo que lo que pasa es que Funes Mori, Gallardo, estuvieron ahí en la bronca en ese momento de la lesión y se quedaron con eso y no volvieron a ver la jugada, como dices. Claro. O no volvieron a preguntar. Sino porque Jonathan Dos Santos le habló a Gallardo. O sea, si hubiera sido un tema donde realmente estamos molestos contigo, Jesús, o sea, realmente pensamos que sí fue intencional, el capitán de la América no le habla a Gallardo. Claro, tan simple. No le hubiera hablado, se hubiera mantenido un consejo de la directiva: oye, no se comuniquen con él, no hagan nada, porque a lo mejor comenzamos un proceso. Este golpe tan duro de haber perdido 3-0, Mateo, ¿nos aleja de la realidad para determinar o para pensar que el Monterrey pueda ser campeón este año? No. No, yo creo que Monterrey sigue su plan. Sí fue un accidente, la verdad, yo lo acabo de comentar. Para mí el error es de Tano, en la planeación del partido, en la formación. Pero yo creo que Monterrey se mantiene en tercer lugar y si gana el martes se mete arriba otra vez. ¿Se va arriba de Tigres? No, le faltarían dos puntos. Pero bueno, se coloca como tercer lugar, pero ya faltando dos fechas para terminar el campeonato. Monterrey para ser campeón necesita no enfrentarse a América ni a Tigres. Que se vaya por otro lado del camino, que otros los eliminen para poder ser campeón. No, igual nos puede enfrentar al América Tigres y nos puede ganar, porque tiene un gran equipo, o sea, eso ni dudarlo. O sea, pueden remontar de repente, o sea, pero las posibilidades ahí están para Monterrey. Pero Monterrey no tiene un Jonathan Rodríguez, no tiene un Gignac, no tiene un jugador así de determinante. Funes Mori no lo es, Berterame no sabemos si lo va a hacer. Y los fue equipos... lo bueno que regresó Berterame, ¿no? Sí, fue la mejor noticia, sí. Que al final me parece que sí, había un penal en contra de él que no lo marcan. Que no lo marcaron. El arbitraje sí, creo que fue malo. Pero para los dos lados. Para los dos lados, sí, exacto. Ellos son malos. Sí, en general. Yo no veo que haya una mala intención de los árbitros de perjudicar a uno o a otro. Se equivocan contra todos. Son malitos. Son malitos. Son malos, es un mal arbitraje. Pero el arbitraje en México es malo en general. Los umpires en el béisbol son malos. Los del básquetbol son los peores árbitros de todo. Los peores son los del básquet. Y luego los del fútbol. ¿Por qué son tan malos los árbitros, Mateo? Yo creo que es falta de capacitación. Es todo. De gente que sí sepa. Es correcto. ¿Y por qué no hay buena capacitación? Pues no le invertimos a los formadores de talento. No les preocupa. Menos a los árbitros. Cuando tú dices a un directivo: me quiero ir a Europa a estudiar. Ah, no, sale muy caro. No, dentro de la cadena alimenticia,
El último que queda es el árbitro. Sí, y es el que todos se quejan, ¿verdad? El último de toda la cadena. Mira, ahí te va. Son los dueños, los presidentes, los vicepresidentes, director comercial, director de administración, director de operaciones, director de merchandising. Luego sigue el director técnico, director deportivo. Luego siguen los jugadores. Y luego siguen los patrocinadores. Y luego siguen los que rentan el estadio. Luego siguen los carteros. Luego siguen... Y los árbitros ahí al fondo. ¿Y la capacitación? ¿Dónde está? Y luego se empiezan a quejar los de merchandising, los directores de no sé qué. O sea, la queja es hacia arriba, ¿verdad? En pantalla la tabla general, señores, donde el Monterrey, afortunadamente, a pesar de la tragedia, no lo desbancaron del tercer lugar. Sí, pero nos arremangó de fea forma el América y nos arremangó de fea forma Tigres, Barocio. Pues es que no están en ese nivel. Está claro. De abajo del Monterrey perdió San Luis, perdió Pumas, perdió Chivas y perdió León. Si hubiera ganado San Luis, híjole, si hubiera... ¿Chivas? Si hubiera ganado no, Chivas. No, Chivas, si mi abuelita tuviera alas, volaba, ¿verdad? No es así, hombre. Ya sé que Mauri Vergara me va a decir, pero es que estamos en el séptimo lugar con 21 puntos. Sí, ya, Mauri, pero has ganado en los últimos 43 años, has ganado 4 campeonatos. ¿Y bajo tu administración? ¿Cuántos han ganado bajo la administración de Amaury? No, de Amaury ninguno. Ninguno. Primera final, el mayo, y la perdieron bueno, con Tigres. Con Vergara ganaron 2. ¿Con su papá 2? Sí, 2006 y 17. Pero si veo los números de 14 partidos, gana 6. Siendo un histórico. Tiene más goles en contra que a favor. Y chivas. Regresando al tema del arbitraje, en ese 2017, el mismo árbitro lo pitaron varios partidos en liguilla y fue polémica al final. Barocio, Benito, Ricky, Mateo, Edu, cumplimos con todos los comerciales a las horas, estamos haciéndolo todo perfecto, ¿verdad? Sin check. Problema. Check. Check. Muy bien. Vámonos. Hasta mañana.